Muy bien, chao. Hola chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Os llegaron por correo los ejercicios? Sí. Vale, ¿te llegó también ejercicios de los de sistemas, Nuria, a ti? Sí. ¿Y qué tal? He hecho algunos, pero muy pocos. Vale, bueno, yo creo que dejé mi teléfono. Si queréis, o si no por correo, si quieres hacerle foto y quieres mandármelo para que te lo revise, o si no por el teléfono, ¿vale? Luego, si queréis, os lo vuelvo a dejar por el chat o lo mando por correo o lo que sea, ¿vale? Por si queréis Vale. mandar fotos por WhatsApp y decirme, pues soy Nuria y María, revísame los ejercicios, ¿vale? Y yo te echo un Vale. vistazo cuando tenga un ratito. Bueno, luego, los ejercicios que mandé sobre el tema que estuvimos viendo de las rectas, ¿también las viste? ¿También los hicisteis? Un momento. Vale, voy a ir abriéndome yo las pizarras, porque es que si la abro antes, por eso no se me oye. Como el otro día, ya me ha pasado. Pero eran varios ejercicios. Sí, eran varios ejercicios de geometría, ¿vale? Pero que si no, pues yo los tengo, vamos, que si no lo. Era para ver si los. Me he quedado pillada. ¿Me oís? Sí. Vale, que voy a compartir la pantalla y demás. Si no, yo los tengo. Vamos, que los puse por. Los Yo tengo es aquí. que ahora no lo encuentro, yo creo que se me ha traspapelado con. Vale, pues si no, luego lo vendo, lo vuelvo a mandar. ¿Y tú, David? Eran estos. ¿Tú los has hecho? David no. Parece que no está. Está. No lo vemos. Bueno, vale, eran estos ejercicios, ¿vale? No, dice que no los has hecho. Se me olvidó. Bueno, vale, voy a volver a hacer un par de ellos, ¿vale? Para recordar un poco. Voy a ver hoy otra cosa, voy a repasar otra cosa nueva, que sería ver si son ejercicios que cuando tenemos dos rectas paralelas, lo que tenemos en común, si son perpendiculares, lo que tenemos en común. ¿Vale? Y luego voy a hacer unos ejercicios que son un pelín más difíciles, ¿vale? Y además Álvaro me comentó, creo que ese tipo de ejercicios no lo había visto con vosotros y sí entran en los exámenes, ¿vale? Que son los de ecuaciones exponenciales, ¿vale? Así que voy a intentar que lo entendáis, sobre todo los que son más difíciles, porque, y si, y nada, veré para el resto, a ver, porque. Justo el otro día faltaron a la parte de Gauss, que era la más complicada desde mi punto de vista, y hoy va a faltar a esta parte que también es una de las más complicadillas. Pero bueno, a ver. Bueno, para repasar, ¿vale? Voy a hacer un ejercicio de cada uno de ellos, ¿vale? El primero que me decía que me daba un punto, ¿vale? Y yo tenía que hallar la ecuación de una recta dándome un punto y una pendiente. Luego, otra, voy a hacer un apartado A de cada uno, ¿vale? Para que luego vosotros practiquéis por vuestra cuenta. Donde me daban dos puntos, ¿vale? Esas son iguales. Y luego el apartado 6 es que me dice que yo diga cuáles son las pendientes de estas rectas. ¿Vale? Ya sabemos que las pendientes son los valores que van delante de las X cuando despejo la Y. ¿Vale? Sí. Y esto me va a servir para, como ya estuvimos viendo, cuál sería la posición relativa de rectas, podríamos ver como si las rectas eran coincidentes, si eran paralelas o si eran
secantes. Vale, pues hoy vamos a ver otro tipo de ejercicios. Bueno, el primer ejemplo que voy a hacer de repaso sería, voy a hacerlo muy rapidito, ¿vale? Porque quiero que me dé ver las ecuaciones exponenciales, que son bastante complicadas y me he encontrado tres ejercicios en los exámenes, ¿vale? Entonces, el primer tipo sería este, que era hallar la ecuación de una recta teniendo un punto y la pendiente. Pues nada, como no tenemos que aprender la función, que era la fórmula sería y es igual al valor de y sub 0, ¿vale? La escribo, más el valor de la pendiente por x menos x sub 0. Siendo, dijimos, y sub 0 y x sub 0, los valores de esto para la y esto para la x en el punto. Entonces, en este caso me va a quedar que y es igual a y sub 0, que sería menos 3, más la pendiente que es 4, por x menos 4. ¿Lo veis, verdad? Esto sería menos 3, 4 por x, que es 4x, más 4x, y más 4 por menos 4, menos 16. Es decir, que en este caso la recta me quedaría que y es igual a 4x menos 19. ¿Vale? Vale. Perfecto. Luego, si quiero hallar la recta de la cual me dan dos puntos, en este caso me dan el valor de un punto P y el valor de un punto Q. Dijimos que primero teníamos que hallar la pendiente, que la pendiente era la I2 menos la I1 dividido entre la X2 menos la X1. En este caso sería 6 menos 5, que es la parte que corresponde a la I, dividido entre menos 3 menos 2, que es la parte que le corresponde a la X, es decir, 6 menos 5 sería 1, menos 3 menos 5 sería menos 1 quinto. Dijimos que cuando teníamos una fracción, el menos lo tomábamos como para, solamente lo podíamos poner delante del valor, es decir, más entre menos sería menos, la pendiente valdría menos 1 quinto, ¿vale? Y en este caso podemos coger el punto que yo quiera, yo voy a coger este porque no tengo signos negativos. Y diríamos que la ecuación de la recta sería y es igual a y sub 0, que es 5, más la pendiente, que en este caso la pendiente vale menos 1 quinto, por x menos 2, ¿vale? Y esto sería que y es igual a 5 menos 1 quinto por x menos 1 quinto de x y menos 1 quinto por menos 2 más 2 quintos. ¿Vale? Podemos... voy a poner aquí arriba. Podemos coger la calculadora para hacer la parte de los números. Dime qué parte sería la de los números. Entonces sería menos un quinto de X y cogemos la calculadora y haríamos 5 más 2 entre 5, que sería más 27 quintos. ¿Vale? No entiendo por qué ha salido ahí el 27, porque ha sumado... la parte de los números, ¿vale? Las incógnitas van juntas, vale. Un quinto y 5 más 2 quintos, que son los números. ¿Vale? Vale. Muy bien. Ahora, el otro apartado, el otro ejercicio, el 6, todos los ejercicios, los que tenéis, los que os he mandado, son iguales, ¿vale? Luego, el ejercicio que podéis practicar. El 6 me dice que tengo que hallar la pendiente de estas diferentes rectas. La pendiente son los números que van delante de la X, es decir, que en este caso le puedo decir perfectamente que la pendiente valdría, Nuria. El número siempre que va delante de la X una vez que hemos despejado a la Y. Entonces, en este caso sería 2. ¿Vale? Ah, vale. En este caso también sería, como la Y está despejada, sería 2. Sin embargo, en este caso la i no está despejada, ¿vale? Tendríamos que despejarla, es decir, que la i que está negativa pasaría al otro lado positiva. Sí. Es decir, que la pendiente vuelve a ser 2. ¿Vale? Sin embargo, en este caso tampoco está despejada. Yo dejaría
los números a un lado y 2 menos 2i pasaría al otro lado positivo. Y ahora el 2 tiene que pasar dividiendo, ¿vale? Es decir, que i va a ser igual a 4 entre 2, que sería 2x, más 5 medios, ¿lo ves? Todos tienen la misma pendiente. ¿Lo veis? Sí. Vale. Pero pues solo hay que hacer eso. Sí, cuando tengamos la pendiente, solamente tengo que despejar la i y decirle que la pendiente es el número que va delante de la x, ¿vale? Siempre las rectas tienen esta fórmula. Una vez que hemos despejado la i, siempre va a ser un número que es la m, que es la pendiente, que es el número que va delante de la x. Es decir, que si quiero averiguar cuál es la pendiente de una recta, si no me dan la i despejada, la tengo yo que despejar, ¿vale? Y ver cuál sería ese valor, que en este caso es, en todas es 2. Bien, pues quiero que copiéis esto. Y es que, si dos rectas son paralelas, las pendientes son iguales. ¿Vale? Otra. Si dos rectas me dice que son perpendiculares, ¿vale? Dos rectas perpendiculares es que se cortan haciendo un ángulo de 90 grados. Pues cuando dos rectas son perpendiculares, me dicen que la pendiente de una es igual a la inversa y la opuesta de la otra. ¿Vale? Es decir, que si a mí me dicen que quiero hallar una recta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿La habéis copiado esto? Pues vamos a hacer un ejemplito. Este me lo voy a inventar y luego voy a ir a uno del examen. Me dice, dada la recta, me dan una recta, me dicen, dada la recta, ir igual a 3x más 7, 1, haya la ecuación de una recta que sea paralela a ella, pero que pase por el punto menos 1, 0. Pues nada, como quiero, yo ahora quiero la ecuación de una recta, voy a llamar a mi recta R, ¿vale? Que va a pasar por el punto menos 1, 0, y que como soy paralela a la recta que me das, quiere decir que la pendiente es exactamente la misma a la pendiente que me das. ¿Cuál es la pendiente de la recta que tú me das? Pues el numerito que hay delante de la X, es decir, en este caso 3. ¿Lo veis? Por tanto, la recta que tú me estás pidiendo es y es igual a el valor de la i para el punto, que es 0, más el valor de la pendiente por x, menos el valor del punto en la x, que es menos 1. Es decir, que en este caso va a ser igual a 3x menos por menos más 3. ¿Vale? Esa es la ecuación de la recta que me estás pidiendo. Una recta que es paralela a la recta que me das, pero que pasa por el punto menos 1, 0. ¿Vale? David, ¿te has enterado? Pero entonces hay que hacerlo de la misma forma que... Claro, siempre que te pidan la ecuación de una recta, la fórmula es la misma. ¿Vale? Aquí lo único que te daría es la información. Me he quedado igual, que no se ha enterado, ¿no? Vale, aquí lo único que me varía es la información. Es decir, a mí me preguntan, hállame la ecuación de una recta que pasa por el punto. Vale, el punto me lo das. Pero ahora, en vez de decirme que la pendiente vale 3, a mí la información que me das es que es paralela a una recta que yo te doy. Y justo la recta que me da es esta. Entonces, yo de aquí, de esa recta que tú me das, tengo que saber sacar la información que debo aprovechar para sacar la ecuación de la recta que me pides. Entonces, en este caso, yo lo que me tengo que saber es que si dos rectas son paralelas, es que tienen la misma pendiente.
Entonces yo de la recta que tú me das, que es igual a 3x más 7, soy capaz de conocer la pendiente, que es el numerito que va delante de la x. Es decir, yo conozco que la pendiente de esto es 3. Entonces, para la recta que tú me estás pidiendo, tengo el punto que me estabas dando, ¿vale? Y una pendiente, que es 3, porque soy paralela. Entonces, yo siempre utilizo, para hallar la fórmula, siempre utilizo la recta, siempre utilizo la misma fórmula, que es esta. ¿Vale? Pues entonces, en este caso, tengo el punto, que es este, y la pendiente, que es 3. Pues lo único que he hecho es sustituir en la fórmula de la recta la información que yo tengo, que es que y sub 0 vale 0, ¿vale? La pendiente es 3, x menos el valor del punto en la x, que es menos 1. ¿Vale? Voy a hacer otra. Ahora me dice, dada la recta que te doy es exactamente la misma, ¿vale? La recta que te doy es, y es igual a 3x más 7. Pero ahora la pregunta del examen es, sí, David, el cero siempre decimos que el punto, ¿vale? Que es este, ¿vale? Cuando yo lo pongo en la fórmula, ¿vale? Y sub cero siempre es el valor de la y en el punto, ¿vale? M es la pendiente y x menos x sub cero. X sub cero siempre es el valor de la x en el punto. Vale, entonces ahora no me dice que es paralela. Ahora voy a cambiar el punto, ¿vale? La recta es la misma, ¿vale? Pero me dice que es perpendicular. ¿Vale? Ahora te digo, halla la ecuación de una recta que sea perpendicular a la recta que te doy, ¿vale? A la recta dada, que es esta de aquí arriba. Y ahora va a pasar por el punto que te doy es el 2 menos 1. Vale, pues entonces, la recta que me pides, conozco el punto. Voy a pasar por el punto 2 menos 1. Pero ahora la pendiente no puede ser 3. ¿Vale? Porque 3 solamente se puede utilizar si la recta que me pides fuese paralela a la recta que me das. Como me dices que es perpendicular, yo habéis copiado la teoría que me dice que si dos rectas son perpendiculares, la pendiente de una tiene que ser igual a la inversa y opuesta de la otra. Es decir, que en este caso, la pendiente de la recta que tú me estás pidiendo es, como la de esta es 3, pues la de la mía es opuesta, es decir, menos e inversa, menos un tercio. ¿Lo veis? Entonces, lo único que tienes que quedar es que cuando me dan una recta de la que tengo que conocer la pendiente, genial, David. Si en este caso es 3, si es paralela, cojo la misma pendiente, pero si es perpendicular, le cambio el signo y la pongo inversa, es decir, la pongo dividida entre 1. Entonces, en este caso, la recta que me estás pidiendo, la fórmula es la misma. Y es igual a y sub 0 más la pendiente por x menos x sub 0, en este caso. Y va a ser igual a y sub 0, que es menos 1, más la pendiente, que en este caso la pendiente vale menos un tercio, por x menos 2. ¿Lo veis? Menos un tercio por x, menos un tercio de x, menos por menos, más dos tercios. A la hora de hacer la recta, las x la dejo tal cual, pero los números los puedo unir en la calculadora, es decir, sería menos uno más dos tercios, que me quedaría menos un tercio. ¿Vale? Lo sumo. Vale. Cuando lo hayáis copiado, me decís que voy a buscar el del examen. Y solo habría que poner eso, ¿no? Solo, ya está. Vale, lo único que tienes que tener en cuenta es si me pides una recta perpendicular, como ya sé sacar la pendiente de una recta, pues la cojo y le pongo, le cambio el signo y la pongo inversa, es decir, partido entre uno. Si me dice que es paralela, puedo coger la misma inversa. ¿Vale? Vale. Muy bien.
Sí, la verdad que es que a ver si podemos volver, porque el tema presencial. Pero David, también las dudas que te vayan surgiendo las puedes exponer. ¿Vale? Puedes decir, incluso en casa, si luego a la hora de hacerlo te surge alguna duda, me puedes comentar, que para eso estoy. ¿Vale? Para que aprovechéis al máximo. Y a mí es que no me importa, de verdad. Pero sabemos todos que es mejor presencial. Claro. Si en realidad a ver, todas las clases es mejor presencial, pero mientras que por la situación que tenemos, pues Ya. sí, y también sabes que si os damos la opción de poder preguntar vía WhatsApp, no os quedéis con una semana para otra, porque al final es muy poco lo que practicáis de matemática. Entonces, es normal que se olvide. Mira, este es del año pasado. ¿Lo veis? ¿Vale? Sí. Licitados los puntos. Bueno, a ver si también, yo no he investigado mucho si también os van a dar otras opciones, porque en selectividad van a dar opciones de poder elegir ejercicios. De las dos opciones que dan, pues pueden elegir los ejercicios según lo que mejor llevéis. Pues a lo mejor a vosotros, no sé si os van a poner también un examen dando un poquito más de facilidades, porque al final es igual, ¿no? Es que no sé. A ver si, no sé, voy a investigar a ver qué tal. No sé si Yo con. no sé si siempre ponen un examen o dos. Yo es que creo que vosotros solamente ponen uno, pero a lo mejor pues lo que pueden decir es que pongan más ejercicios y elijáis cuatro. Pues también. En vez de poner cuatro ejercicios y tenéis que hacer los cuatro, pues decir, venga, pues solamente pongo ocho en vez de cuatro y vosotros elegís los cuatro de esos ocho que mejor os venga. Podrían hacer algo similar, igual que lo están haciendo en selectividad. Porque así vosotros elegís los ejercicios que mejor llevéis. ¿Vale? Bueno, venga, nos centramos en hacer este ejercicio y ahora luego vamos a hacer unos problemas que son más de razonar, ¿vale? Para que los veáis. Bueno, estos son, dice, dados los puntos A, 2 menos 3 y B menos 1, 4, hallar la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos. Vale, como ya David me comentaba el otro día que prefiere que lo vaya haciendo mejor que viéndolo, ¿vale? Me lo voy a copiar. 2 menos 3 y B menos 1, 4. Vale, lo primero que me dice es que halle la ecuación de la recta. También me dice que calcule la pendiente. Y luego, ojo al apartado C, ¿vale? El apartado C me dice, calcula la ecuación de una recta que pasa por el punto menos 1, 4, pero que es paralela a esta recta que me dan. ¿Lo veis? Es paralela a la recta 2x más 6y menos 1 igual a 0. ¿Vale? Pues venga, me lo llevo a la pizarra y lo voy haciendo, que creo que así es más fácil que verlo. Vale, entonces, los puntos son, me han dicho, el punto A, que es el 2 menos 3, y el punto B, que me has dado, que era el menos 1, 4. Vale, pues primero me preguntas la ecuación de la recta. En el apartado A, me preguntas la ecuación de la recta. En el apartado B me preguntan la pendiente. Como yo para hacer la ecuación de la recta utilizo una fórmula en la que ya tengo que tener la pendiente, pues voy a empezar calculando la pendiente. ¿Vale? Dijimos que el valor de la pendiente era i sub 2 menos i sub 1 partido de x sub 2 menos x sub 1. ¿Vale? ¿La hacéis vosotros y me decís cuánto sale la pendiente? Sabéis que esto es x sub 1, esto es i sub 1, esto es x sub 2 y esto es i sub 2. Pues venga, hacedlo vosotros por separado y me decís lo que os sale. Vale, a David le ha salido 7 tercios. Nuria, ¿y a ti? Un momento que estoy acabando.
¿En menos 3 o 3 la I de la A? Es menos 3. La I de la A es menos 3. Pues 1 partido 2. 1 partido de 2 te sale a ti. Un medio. Sí. Vale. Pues nada, vamos a hacerla. Y sub 2 sería 4 menos menos 3. ¿Vale? Y sub 2 menos el valor de la i, que sería menos 3. Y todo dividido de x sub 2, que es menos 1, menos 2. Entonces, en este caso me va a quedar menos por menos es más, 4 más 3, menos 1 menos 2, menos 3. ¿Vale? Me queda 7 entre menos 3. Es decir, que me queda menos 7 tercios. ¿Lo ves? Cuidado, David, con los signos. Vale, menos por menos aquí es más, pero abajo tienes un menos 3, ¿vale? Entonces, más entre menos, menos 7 tercios. Habías hecho el cálculo bien del número, pero el signo no. ¿Vale? Nuria, ¿tú qué es lo que habías restado? No sé, es que hay a veces que me lío cuando se tiene que sumar o restar. Vale, tenéis que hacerlo, mira, de todas formas tenéis una calculadora. ¿Vale? Que os la dejan. Entonces, yo una vez que lo escribo, ¿lo veis? Yo lo escribo tal cual, lo meto tal cual en la calculadora, ¿vale? Supongo que tenéis calculadora, a ver si nos podemos ver de forma presencial, que vea la calculadora también de todo el mundo y tal, pero supongo que tenéis calculadora, tenéis las calculadoras que os dejan en fracciones, esta no os la dejan, pero tenéis calculadora que os dejan en fracciones, entonces lo podéis meter todo tal cual, es decir, 4 menos cada vez que pongo un paréntesis, le coloco el paréntesis, científica, efectivamente. Y entonces, debajo, pues, menos 1 menos 2, ¿vale? Igual a menos 7 tercios, ¿vale? Sobre todo, para tener cuidado de que no me equivoco. Vale. ¿Vale? Utilizar la calculadora lo máximo que podáis. Entonces, mi pendiente es menos 7 tercios. Este es el apartado A, el apartado B, perdón. Y ahora voy a hacer el apartado A, que es hacer la ecuación de la recta. Entonces, para hacer la ecuación de la recta, digo, ¿y qué punto vamos a coger? Pues, por ejemplo, el A, ¿vale? Me es indiferente. Sería I sub 0, que es menos 3, la pendiente, que es menos 7 tercios por X, menos el valor de la X, que es 2. Entonces, esto sería menos 3, menos 7 tercios por X, sería menos 7 tercios de X, menos por menos más. Y si metes 7 tercios por 2, te queda más 14 tercios. Entonces, la I va a ser igual a menos 7 tercios de X. Hemos dicho que las X las dejamos y los números los unimos, ¿vale? Este con este. Entonces, 14 tercios menos 3 más 5 tercios. ¿Vale? Y esta sería la recta A, del apartado A. Cuando la tengáis hecha, me lo decís que paso al apartado B, C. Vale. Lo que voy a preparar es que, mira, de aquí a la semana que viene, al lunes, voy a prepararos un examen con lo que ya hemos repasado juntos, ¿vale? Lo voy a mandar a los correos, lo vais a hacer con una foto, lo que sea, me lo mandáis, ¿vale? Y yo voy a ir personalmente diciendo, pues mira, os habéis equivocado aquí, repásate aquí, vuelve a, ¿vale? Y así tenéis un poquito de tarea forzosa entre semana para practicar, ¿vale? Vale. Guay, pues venga, me voy al apartado C. El apartado C me dice, ¿vale? Lo copio entero. Ahora, tienes que hallar una recta tú. A mí cuánto más, vale, que se ha ido, lo he llevado. Tienes que hallar una recta, claro, si al final. Mientras más practicas, es que las matemáticas no solamente es entenderla, es que luego hay que practicarla. Yo la comparo, como soy tan mala cocinera, lo comparo a la cocina. A mí me dice, lo veo y digo, ah, mira qué fácil, pero luego lo hago una vez y como no lo practique, se me olvida. Pues esto es igual.
y no te sale lo mismo la primera vez que haces un plato a cuando lo haces 20 veces, pues esto es lo mismo. Vale, hallar la ecuación de una recta que sea paralela a la recta que te estoy dando. La recta que te doy es esta. ¿Vale? Y además te dice que voy a pasar por el punto B. El punto B era el menos 1, 4. ¿Vale? Es decir, que de la recta que a mí me pide, yo ya tengo el punto y ahora tengo que conocer la pendiente. Como soy paralela, ¿vale? Esto quiere decir paralela. Como soy paralela, tengo la misma pendiente que la recta que hay aquí. Pero claro, yo así no puedo sacar la pendiente de la recta esa. Para poder sacar la pendiente hemos dicho que tengo que despejarla ahí. ¿Vale? Y es una vez que hemos despejado la y, es el numerito que va delante de la x. Pues nada, voy a despejar la y. Primero sería 6y, va a ser igual a menos 2x más 1. ¿Lo veis? Hemos dejado sola el 6 con la y. Y ahora, para quitarle el 6, ¿cómo pasaría al otro lado el 6? Dividiendo. Dividiendo. Entonces sería menos 2x partido de 6. Y más 1 partido de 6. Es decir, que en este caso la pendiente, que es todo esto, sería menos 2 sextos. Esto se puede simplificar, ¿vale? Se simplifica entre 2. ¿Lo veis? Sí. Vale, es decir, que la pendiente de la recta que a mí me dan es menos 1 tercio. Por tanto, para la recta que me piden al ser paralela, pues sería también menos 1 tercio. Hasta aquí todo guay, ¿no? Pues vamos a hallar la ecuación de la recta. Ponemos la fórmula para hallar la ecuación de la recta que me piden. Y es igual a i sub 0 más m por x menos 0. Venga, cada uno que lo haga y me lo decís lo que os da. ¿Vale? El punto es este, es decir, que esto es i sub 0 y esto es x sub 0. Venga, vamos a hacerlos entre todos. Y sub 0. David, ¿qué ponemos? Cuatro, efectivamente. Para y sub 0 ponemos 4, la pendiente que sería menos 1 tercio por x menos, ¿qué ponemos en el x sub 0? Menos 1. Yo siempre que tengo en los valores de los puntos un menos, si te fijas, Nuria, pongo un paréntesis, ¿vale? Para así ahora no equivocarme. Entonces sería 4 menos 1 tercio por x menos 1 tercio de x, menos por menos es más, menos por más menos 1 tercio. Vale. Pues la parte de la x la dejo tal cual. Y ahora tengo que unir los números. ¿Qué me queda, Nuria? 3 tercios. ¿4 menos 1 tercio? 3. 4 menos 1 tercio. Esto mejor que lo hagáis con la calculadora, ¿vale? Pues, ¿cuánto da? ¿Me oyes? Es que sí. No veo ni la pantalla ni nada ahora. Ahora. ¿Ahora? Sí. Vale.
Es que a mí me da 3/3, menos tres ¿Tercios? tercios. A ver, ¿están metiendo en la calculadora 4 menos paréntesis un tercio? A ver, lo voy a comprobar otra vez. ¿Vale? Cada número lo ponemos, si yo pongo una fracción, la tienes que poner en forma de paréntesis. Porque depende del tipo de calculadora, son más listas o no. Entonces, a 4 le restamos entre paréntesis 1 entre 3 y queda 11 partido de 11 tercios. ¿Te queda 11 tercios a ti, David? ¿Vale? No sé qué le pasa a mí este, que se otra es negro. Ahora. Vale, tengo que ir moviendo la pantalla porque si no se os pone como un rebote. Vale. Entonces, ¿ya te ha salido 11 tercios a ti, Nuria? Es que lo Vale. había puesto mal. Pero Vale, porque... pues ahora yo me voy a inventar otro apartado, que es que en vez de ser paralela, la recta va a ser perpendicular, ¿vale? Entonces, en este caso, en vez de pasar por el punto B, va a pasar por el punto A. El punto A era el punto 2 menos 3. Y ahora, en vez de ser paralela, le cuento que la recta es perpendicular a la que me dan. Vale. ¿Vale? Es decir, que en la pendiente, en vez de ser menos un tercio, ¿cómo sería? Pues primero le cambio el signo, ya en vez de ser menos sería 3, sería más, y en vez de ser un tercio sería lo inverso. Cuando yo tengo una fracción, ¿vale? Si quiero poner la inversa, le doy la vuelta. ¿Vale? Vale. Entonces, si a mí me dan 7 medios, mi inversa sería 2 séptimos. Si no, con la misma calculadora ponéis 1 entre un tercio, que te va a dar 3, ¿vale? En este caso, al ser paralela, mi pendiente, al ser perpendicular, la pendiente es 3. ¿Vale? Es opuesta, es decir, le he cambiado el signo, e inversa. Lo he dividido todo entre 1 entre el valor. Entonces, en este caso, 1 entre un tercio sería 3, que es lo mismo en una fracción que darle la vuelta al hacer la inversa. ¿Vale? Vale. Pues en este caso sería y la ecuación que es perpendicular, y sur 0 más m por x menos x sur 0. Pues en este caso sería y es igual a menos 3 más 3 por x menos 2. Y sería igual a menos 3 más 3x menos 6. Y sería igual a 3x menos 9. ¿Lo veis? Sí. Vale. ¿La has copiado? ¿Lo habéis copiado? Sí, ¿no? Sí. Vale. Pues venga. Vamos a ir a hacer otros ejercicios que son un poquito más de razonar. ¿Vale? Vamos a empezar con este de mayo del 2017. En mayo del 2017, el enunciado me dice: Juan tiene dos gimnasios cerca de su casa y no sabe por cuál decidirse. En el gimnasio A le cobran 20 euros iniciales en concepto de matrícula y luego 30 euros por cada mes. Y en el gimnasio B no le cobran gastos de matrícula, pero el precio por mes es de 40 euros. Dice, primero me pregunta, A, calcula lo que me costaría 3 meses de gimnasio en cada una de las opciones. B, exprese la función que relaciona y que va a ser el precio total en función de x, que será el número de meses que tenga en cada una de las opciones. Y C,
calcule cuántos meses debe transcurrir para yo poder, para que los precios de los dos gimnasios sean iguales. Vale, vamos a empezar. Me dice que calcule lo que costaría 3 meses de gimnasio en cada opción. A mí las preguntas de los exámenes me parece que primero tendré que expresar la función para luego poder calcular el precio de los 3 meses en cada uno de los gimnasios. Entonces, en este caso, yo para empezar voy a hacer eso, voy a hacer el apartado B, que es que voy a expresar la función Y, que es el precio que voy a pagar, por X, que va a ser el número de meses. En la opción A, que en mi gimnasio me dice que me van a cobrar 20 euros de matrícula y luego 30 euros por cada mes. Y en el apartado, en el gimnasio B, no me cobran matrícula, pero me cobran 40 euros al mes. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar a hacer la función. Vamos a hacer por la opción A. La opción A es la que me cobran 20 euros de matrícula y 30 euros cada mes. David, dime, ¿cuál sería esa función? Si me cobran 20 euros de matrícula y luego 30 euros por cada mes, ¿vale? Al mes lo voy a llamar X, al número de meses. ¿Cómo podría expresar la función del precio, que es Y, lo que voy a pagar en función del número de meses que esté apuntado al gimnasio? David está por aquí, ¿no? Sí. Sí, sí está. 20 más 3x, perfecto. Entonces, la ecuación sería, bueno, 3,30, ¿no? La función sería, voy a pagar los 20 euros de matrícula, que es lo que pago nada más entrar, y luego 30 euros por cada mes. Perfecto, pues este sería el precio de la opción A. Y luego en la opción B me dicen que no pago matrícula. Entonces, en este caso, si no pago matrícula y solamente pago 40 euros por cada mes, ¿cuál sería la función, Nuria? Pues... ya no pagas matrícula, es decir, que los 20 euros no lo pagas. Y en vez de pagar 30, vas a pagar 40. Pues 40 por X, ¿vale? Que es el número de meses que voy a estar. Vale, que estoy un mes, pago 40 euros. Que estoy 2 meses, pago 80. Que estoy 3 meses, pago 120. ¿Vale? Vale. Ahora, el apartado B me pregunta, calcúlame cuánto voy a pagar en cada opción por 3 meses de gimnasio. Pues entonces, en este caso, el apartado B sería el gimnasio de la opción A, pagaríamos los 20 pavos de matrícula más 30 por 3 meses. Es decir, que sería 20 más 30 por 3, pagaríamos en 3 meses 110 euros. Y en la opción B, yo pagaría 40 euros por 3 meses, pagaríamos 120 euros. ¿Vale? Y ahora, el apartado C me pregunta, ¿cuántos meses tienen que pasar? Es decir, ¿cuánto tiene que valer X para que el precio pagado en ambos gimnasios sea el mismo? Es decir, para que el precio de A sea igual al precio de B. ¿Vale? Eso es lo que me estás preguntando. Es decir, para que el precio de A sea igual al precio de B, ¿cuánto va a valer X? Pues entonces yo digo, ¿cuánto vale el precio de A? Pues el precio de A sería 20 más 30X. ¿Cuánto vale el precio de B? Pues 40X. Es decir, que 20 va a ser igual a 40X menos 30X. 20 va a ser igual a 40 menos 30, 10X. X vale 2. Según esto, a los 2 meses yo pagaría exactamente lo mismo. Pues mira, lo voy a comprobar, ¿vale? En el gimnasio A, si yo estoy 2 meses, pago 20
más 30 por 2, que sería 80. Y en el gimnasio B, si yo estoy 2 meses, sería 40 por 2, que también son 80 euros. ¿Lo veis? Sí. Vale. ¿Lo habéis copiado ya los dos? ¿Todo? ¿Lo habéis entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo creo que de momento no. Vale. Luego, de todas formas, ejercicios. De esto voy a mandar un ejercicio similar para el examen, para que lo hagáis. A ver si puedo mandarlo esta tarde. Este lo hicimos, que es el punto de corte entre ambas. Si me estoy yendo más abajo, porque quiero ver las difíciles y luego voy a ver lo de, porque esto es de mayo del 2019, que son más de razonar. Sí, el próximo día ya empiezo con trigonometría. Vale. Dice, la función que muestra los beneficios, esto es de mayo del 2000, del año pasado, ¿vale? Me da una función que dice que me muestra los beneficios pérdidas obtenidos por la venta de un determinado producto de ocio vacacional, viene dada por la siguiente función, menos Q al cuadrado más 500Q menos 40.000, siendo Q el número de unidades vendidas. Si os fijáis, estas funciones no son una recta, ¿vale? Porque la incógnita, que en este caso es una Q en vez de una X, no está elevado a 1, ¿vale? De manera que todas las funciones que no están elevado a 1 y están elevado a 2, David, ¿tú sabrías decirme qué forma tienen? O igual tú, Nuria. Ahora no sé. Vale, me ha mandado una foto de... Parábola. Perfecto. Todos tendrían forma de parábola. Y entonces, para yo poder representar una parábola y para saber hacer una parábola, nada, tenemos que tener unos pasos. Vale, los pasos los tengo explicados en los apuntes que los voy a mandar por correo. ¿Vale? Porque ya están hechos todos. Pero ¿cómo sabes que es una parábola? Vale, porque la incógnita, que es, en este caso es una X, es una Q, ¿vale? Pero me da igual que sea una Q o que sea una X, ¿vale? Está al cuadrado. Si tú te fijas en las rectas, todas teníamos esta fórmula, ¿ves? La X está elevado a 1. Sí. ¿Vale? Pues cuando tengo elevado a 2 es una parábola. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una parábola, vamos a decir que sería como si fuese una ecuación de grado 2, completa o incompleta. En este caso, si fuese así, sería completa. Vale, pues tengo que si el número que va delante de la x al cuadrado es mayor que 0, eso quiere decir que va a ir la parábola hacia arriba. Y si el número que tengo delante de la x al cuadrado es menor que 0, la parábola va a ir hacia abajo. Cuando la parábola va hacia arriba, este punto más bajo de todo, que es el vértice, ¿vale? Sería el punto más bajo. Sin embargo, si la parábola va hacia abajo, ese punto que es el vértice sería el valor más alto. ¿Cómo calculamos los vértices? El vértice va a tener, como todo lo que vamos a representar, un valor en la X y un valor en la Y. Para hallar el valor de la X, ¿vale? Sería menos el valor de B, es decir, al numerito que va delante de la X le cambiamos el signo, partido de 2 veces el numerito de la A. Y para calcular el valor de la Y, lo único que hago es sustituir el valor de la X en la función. ¿Vale? Y ya me da el vértice para esa función, que sería pues, el punto más bajo o el punto más alto. Yo tengo aquí hecho un ejemplito de una, ¿lo ves? Lo vamos a ver. Mira, la función es
Esta que tengo aquí sería x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, para hallar el vértice en la x, me dicen que es menos b, es decir, el b, que es el número que va delante de la x cambiado de signo, que en este caso sería 2, entre dos veces por a, que en este caso sería 2 por 1, 2. Es decir, que el vértice en la y sería 1. ¿Lo ves? Más 2 entre 2, 1. Y para sustituir, para calcular el vértice en la y, solamente tengo que sustituir el valor de la x en la función, que en este caso sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Y me quedaría menos 4. ¿Vale? Pues ese es el valor del vértice, que lo he pintado ahí. ¿Vale? Si la x vale 1, la y vale menos 4. Luego, me piden también que saque los puntos de corte con los ejes coordenados. Para hallar los puntos de corte con los ejes coordenados, vale, esto supongo que lo habéis visto con Álvaro, vale, por dar un repasito, porque yo lo que quiero es que sepáis razonar lo que me están preguntando. Con el eje coordenado, el punto de corte con el eje OX, siempre que me preguntan con el eje OX, es que la y vale 0. Y yo tengo que resolver la función para hallar el valor de la x. Entonces, en este caso, que hemos dicho que era x al cuadrado menos 2x menos 3, me parece que era, ¿no? No, no lo disteis. Yo pensaba que sí lo habíais dado. Vale, porque esta parte siempre entra. Vale, en este punto, como la ecuación era x al cuadrado menos 2x menos 3, vale, pues lo voy a resolver yo. Con el eje OX es que toda la función le damos el valor de 0. ¿Vale? Es decir, que y, si la y vale 0, me queda una ecuación de grado 2. La x va a valer menos b, es decir, 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4 por a, que es 1, y por menos 3. ¿Vale? Partido de 2 por 1, que es 2. Es decir, que la x vale 2 más menos... ¿Cuánto sería el valor de lo de dentro de la raíz? Cogemos la calculadora. Nuria, a ti te cuesta un poquito más resolver las ecuaciones. ¿Cuál me quedaría? ¿Qué número me quedaría dentro de la raíz? Es un 3 esto, ¿vale? Esto sería 4 menos por menos más, 4 por 3. ¿Qué número me queda dentro de la raíz? Vale, la raíz cuadrada es 4 porque 16. Dentro me queda 16, ¿vale? 4 menos por menos más, 12. 4 más 12, 16. Raíz de 16, 4. 2 por 1, 2. ¿Vale? Vale. Entonces sería por un lado 2 más 4 y por el otro lado 2 menos 4 partido de 2. Es decir, que las soluciones serían 3 y menos 1. Como esos son los valores de la x cuando la y vale 0, los puntos de corte serían, uno sería el 3, 0 y el otro sería el 2, 0. Vale, a la hora de representarlo, el 2 no, perdón, el menos 1, que he puesto 2. Vale, es este, el valor de la x, menos 1, 0. Entonces, a la hora de representarlo, ahí los tenéis, ¿vale? Este sería el menos 1, 0 y este sería el 3, 0. Y luego tengo otros puntos que son con el eje OI. Con el eje OI... Con el eje OI es al revés, la x toma el valor de 0 y tengo que calcular lo que vale la y. Entonces, si en mi ecuación x al cuadrado menos 2x menos 3 a la x le doy el valor de 0, me queda que la y vale menos 3. ¿Lo veis? Pues entonces, en este caso, el punto que puedo representar es el 0 menos 3. Que lo he representado aquí, 0 menos 3. Tenéis que tener en cuenta que todas las parábolas son como si llevase una recta que atraviesa el vértice y tengo lo mismo a la izquierda que a la derecha.
Es decir, que si tú te fijas y yo, una vez que he representado, una vez que he representado la función, este sería el vértice, esto es menos 1, esto es 3, si yo me he movido dos veces a la derecha, me muevo dos veces a la izquierda y viceversa, ¿vale? Tiene que ver exactamente lo mismo, aquí no me sale muy bien porque no tengo cuadritos, pero bueno, normalmente no os piden que la representéis, ¿vale? Solamente en este caso sí, porque era del 2013, una cosa, ese ejercicio, ¿vale? Que sí la pedían, pero ahora no. Bueno, lo que quiero que veáis de esto es que una ecuación cuando es parábola, es decir, la x está elevado al cuadrado, la función va o bien hacia arriba o bien hacia abajo, dependiendo del número que va delante de la incógnita al cuadrado, del signo de este número. Si el signo es positivo, la parábola va hacia arriba. Si el signo es negativo, la parábola va hacia abajo. Si yo quiero calcular el vértice, que es el punto más alto, lo que hacemos es calcular el vértice en la X, que sería menos B partido de dos veces A, es decir, cambiándole el signo al número que va delante de la X entre dos veces el número que va delante de la X al cuadrado. Y si quiero calcular lo que vale la Y, lo sustituimos y ya está. Para hacer el ejercicio que tengo de mayo del 2019, me dice, esa es la función es menos X al cuadrado más 500X, menos 40.000, es decir, que A sería el número que va delante de la X al cuadrado, que sería menos 1. B sería el número que va delante de lo que nos lleva X al cuadrado, que sería en este caso más 500. Y menos 40.000, que sería la C. Sé que es una parábola, Nuria, porque está la incógnita, que en este caso es Q elevado al cuadrado, ¿lo ves, no? ¿Ves que es una parábola? Sí, sí. Vale, me dice que el Q es el número de unidades que voy a vender y el beneficio es la Y, que es F de Q. Vale, ¿hacia dónde iría la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo, Nuria? Hacia abajo. Hacia abajo. Genial, quiere decir que el punto más alto sería el vértice de la parábola. Vale, pues lo primero que me preguntas es, ¿haya el beneficio que se obtendría con la venta de 300 unidades? Es decir, lo que me estás contando es que cuando la Q valga 300, ¿cuál es el beneficio que voy a tener? Pues aquí lo único que hay que hacer es sustituir el valor de la Q por 300. ¿Lo ves? Ahí lo tenéis. Menos, paréntesis, 300 al cuadrado, más 500 por 300, menos 40.000. Se mete en la calculadora y me da que el beneficio son 20.000 euros. ¿Vale? Luego me preguntas cuál es el beneficio máximo. El beneficio máximo, en este caso, como la parábola va hacia abajo, es el vértice. Hemos dicho que el vértice en la X se calcula haciendo menos B partido de dos veces A. Menos B sería menos 500 entre, en este caso, 2 por menos 1, que es menos 2. El vértice me quedaría 250, es decir, que cuando venda 250 unidades es cuando voy a tener el máximo beneficio. ¿Cuál sería ese beneficio? Pues sustituyo el valor de la Q en la función, que sería menos 250 al cuadrado, más 500 por 250, menos 40.000. Y me dicen que ese beneficio es de 22.500. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Sí, ¿no? ¿Cuál era la fórmula del vértice? La fórmula del vértice es menos B, que es el número que va delante de la Q en este caso, partido de 2 por A. B vale 500, ¿vale? Porque mi fórmula era, lo voy a hacer en una pizarrita, que creo que lo veis más fácil. Sí, porque me estaba liando. Vale, mi fórmula es menos Q al cuadrado más 500Q menos 40.000. Es decir, que si quiero calcular el vértice en la X es menos B partido de 2 por A. B es este número, es decir, que en este caso va a ser menos 500. 2 por A, que en este caso la A es menos 1. Entonces, menos 500 entre menos 2, menos por menos más, 250. Este es el número máximo de unidades. Tengo que vender un máximo de 250 unidades para obtener un beneficio máximo.
Y ahora, ¿cuánto sería el beneficio? Pues el beneficio es sustituyendo en la función el valor de la Q por 250. Entonces me queda menos 250 al cuadrado más 500 por 250 menos 40.000. ¿Vale? Entonces en este caso sería menos paréntesis 250 al cuadrado más 500 por 250 menos 40.000. Me queda un beneficio de 22.500 euros. ¿Vale? Y ahora me pregunta el apartado C. Esto bien, ¿no? Ya, ¿no? Sí. Y ahora el apartado C me pregunta. Me pregunta el apartado C, ¿a partir de qué valores puedo tener pérdidas? Obtengo pérdidas. Es decir, que si yo tengo una función que va hacia abajo, ¿vale? Esta es la y, estos son las x y esto es la y. Las x son el número de unidades que voy a vender, ¿vale? Y las y que son el beneficio. Entonces, a partir de unos valores, todo esto son pérdidas porque los beneficios son negativos. ¿Lo veis? Sí. Entonces, yo tengo que averiguar dónde corta el punto la función en el eje OX, ¿vale? Para saber para qué valores tengo pérdidas. Eso es lo que tenéis que saber razonar, que cuando una parábola va hacia abajo, ¿vale? A partir de unos valores de la X, por aquí no tendré pérdidas, sin embargo, por aquí sí tendré pérdidas, porque los valores de la Y son negativos. Para eso tengo que hacer los puntos de corte con el eje OX. Es decir, que menos Q al cuadrado más 500Q menos 40.000 tiene que ser igual a cero. Por tanto, en este caso, la Q va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Partido de 2 por A. 500 al cuadrado son menos por menos por menos, sería menos 4 por 40.000. Esto me queda. Lo que hay dentro de la raíz me queda 90.000. ¿Vale? Si le hago la raíz cuadrada me queda 300. Es decir, que por un lado tengo que menos 500 más 300 entre menos 2 va a ser igual a 100. Y por otro lado tengo que menos 500 menos 300 entre menos 2 va a ser igual a 400. ¿Vale? Una vez que resuelvo, ¿cómo puedo ver lo que me está contando? Pues me dice que aquí esto sería 100 y esto sería 300 en la X. Entonces, para valores de la X más pequeño que 100, ¿vale? La Y va a estar por aquí abajo. Para valores de la X, no, perdón, de la Q en este caso. Para valores de la Q mayores que 400 me ha quedado, perdón. Para valores de la X mayores que 400 también tengo pérdidas. ¿Vale? ¿Lo entendéis esto? Más o menos. ¿No lo entiendes, Nuria? David, sí. A ver, sí lo entiendo, pero que veo que lo hago yo y no voy a saber hacerlo. Vale. Hasta que lo practique. Bueno, pues el truco que va a estar, si a mí me pusieran una ecuación de segundo grado, ¿vale? Ya sé que es una parábola, si va hacia abajo, en el momento en que me pregunten, calcúlame para qué valores
puedo tener pérdidas, siempre tienes que hallar los puntos de corte, ¿vale? Siempre te tienes que imaginar que la función va a estar así, hacia abajo. Entonces, en este caso, una vez que coja los valores, a partir para valores más pequeños que el pequeño de los que te den y mayores al mayor que el que te den, siempre va a estar por debajo de la X. Sí. ¿Vale? De todas formas, voy a buscar también un ejercicio de esto y os lo mando para el examen. Lo mando a los correos que me dijisteis el otro día, ¿verdad? Sí. Y una cosa, no me acabo de... no sé cuándo hay que poner, a ver, ¿cuándo hay que hacer la ecuación de segundo grado? ¿En qué pregunta es para ponerla? ¿Cuándo tengo que resolver la ecuación de segundo grado? Sí. Vale, cuando me estás preguntando por los puntos de corte con el eje OX. Ah, vale. Vale, siempre que tú me estés preguntando los puntos de corte con el eje OX, ve, este es el eje X. ¿Vale? Este que tengo aquí. Este que tengo aquí en amarillo, este es el eje X. Es decir, si tú me estás preguntando dónde corta con ese eje, tengo que resolver la ecuación. Vale. ¿Vale? Entonces, pero me lo tiene que saber preguntar. A partir de qué valores están por aquí debajo, tengo que ver dónde corta aquí. Entonces, eso se hace con el eje OX. Es decir, vale, la Y, que es la que no está, vale cero, y la X es la que tengo que calcular. Y eso se hace igualando la función a cero y resolviendo la ecuación de grado 2. Vale. ¿Vale? Lo voy a mandar por correo y así, por si no tenéis. Aquí, en los apuntes, ¿vale? Hay más de una función que yo he resuelto. La miráis y la podéis intentar hacer solos. ¿Lo veis? Es decir, de mayo del 2009 son súper viejas, pero bueno. Me daba la función, me decía que calculáramos el vértice, ¿vale? Luego los puntos de corte con los ejes, con el eje OX, con el eje OY, que haga una representación aproximada. Pues podéis intentar hacerlo vosotros, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es que lo voy a mandar mejor al correo. Y lo voy a mandar al correo y lo voy a llamar, lo voy a mandar en... Y voy a mandar también el examen. ¿Vale, chicos? Vale. Y por favor. Pero ya tenemos... Dime. ¿Ya tenemos que hacer el examen o ya para otro día? Cuando yo lo mande, intentar hacerlo, mandármelo, reenviármelo a mí antes de la semana que viene que tengamos la clase. ¿Vale? Mientras antes me lo mandéis, pues antes podré ver cuáles son los fallos, os lo podré comentar y todo eso. ¿Vale? Yo esta tarde os lo mando. Guay. Bueno, buena semanita. Cuidaros. A ver si podemos ir saliendo poquito a poco. Y nos vemos. Chao. Chao.